Oye, no sé si lo sabes, pero bueno, me imagino que sí, estamos haciendo conexiones cada prácticamente a diario con artistas de los 40, como tú, David Otero, grandes artistas, y lo que mola de esto es que no son conexiones independientes porque nuestro último invitado siempre deja una pregunta siguiente, ¿vale? Nuestros últimos invitados en este caso fueron los chicos de De Vicio y te han dejado una pregunta. Bueno, Venga. concretamente te han dejado dos. ¿Te animas a responder ya Por antes, sin supuesto. saber el enunciado de la pregunta? ¿Te animas a Nada, no me responder? hace falta saber nada. Quiero Vale. la pregunta. Primera pregunta. ¿Alguna vez te vas a cambiar de peinada? Cito literalmente. ¿Alguna vez me va a cambiar de peinado, no? De que se me veía. Pues algún día me tendré que rapar el pelo y mostrar mi cara más despejada. De momento, mientras me dure el pelo, que todavía tengo y tal, me dejaré el flequillo que me hace sentir muy arropado. Es que Es como tienes ir pelazo como para decirlo. con mantita por la calle. A los que no nos crece igual que a ti, David, te envidiamos. Hazlo. ¿Tú qué Lo cuido, lo posición? cuido. Yo cada pelo que se me cae ahí en la ducha que veo que se va ahí por el desagüe es un funeral, ¿eh? Le hago un pequeño ritual. Para mí Hay es un que ritual mantener diario. pelo, pelo, hay que mantener pelo, pelo y delgado hasta los 80, es mi objetivo. Oye, segunda pregunta que también te dejaron los chicos de Vicio. Cuidado, has dicho que le vas a responder, o sea que adelante. ¿Con qué artista de los que suena en los 40 no harías nunca una colaboración? Hijos de. Mira, no la haría nunca porque sé que es imposible, porque nunca, nunca, nunca llegaríamos a tener un contacto así con, yo qué sé, con una Katy Perry o una Dua Lipa, pero no porque no quisiera yo, mira cómo he salido bien del paso, ¿eh? Sino porque No creo te que estoy las circunstancias nada. nunca se van a dar, o sea, no, no, no creo que Dua Lipa me dijera que sí a una colaboración, aunque lo intentase muchísimo. A ver, no te estás mojando nada y lo sabes. Que tengo, es que son muchos años de experiencia ya, para salir del paso de preguntas incómodas. A mí Estoy ya no me cagan. por repreguntarte en plan Ana Pastor, clavar los ojos en la cámara hasta que des una respuesta un poco Nada, más tal. no me sacas información, no me sacas información. Te voy a dar la Vale. vuelta, te voy a dar la vuelta como un político en plena rueda de prensa. Todos los éxitos.